Porque ayer estuve charlando con Laura Sibila, yo suelo hablar bastante seguida con ella después de que hicimos esta nota para Infobae que leyó todo el mundo, donde ella contó su historia por primera vez después de 20 años, y estaba un poco preocupada por algo que había sucedido. A ella la había llamado Diego desde un teléfono en diciembre del año 2019, estamos hablando previo a la pandemia. Uh-huh. Ella le había pedido ese teléfono, el teléfono se lo había dado a Diego Israelit, sí. Mariano Israelit le dio el teléfono de Laura, sí. A Diego, Diego la llama a ella. Cuando, después de que Diego logra hablar con Laura, ese teléfono se bloquea, ella no se puede volver a comunicar nunca más con él. Y a Mariana Israelit, desde el teléfono de Diego Maradona, lo llama enojadísima Rocío Oliva, diciéndole, vos le entregaste el teléfono de Laura Sibila a Rocío, y ahí le cambia el teléfono Rocío a Diego Maradona. Contá un poco quién es Laura Sibila para la gente. Laura Sibila fue una mujer que estuvo con Diego durante varios años, por lo menos 5. La relación nunca se terminó de cortar del todo, ella tuvo un hijo. Un hijo que durante los primeros años Maradona crió como si fuera el suyo, lo reconoció como propio y que después llegó un ADN que le dio negativo, sobre el que ella tiene muchas dudas. Muchas dudas. Ella tiene. Pero sin embargo no quieren seguir adelante. No quiere ahora en lo judicial. No quiere el hijo. Ella sí. Ella dejó la decisión en manos del hijo, pero el hijo está muy negado con todo el tema mediático. Yo creo que él prefiere no saber su identidad con tal de no tener un periodista en la puerta, porque incluso no le gustó que ella hablara. Le dijo en su momento, justo tenías que hablar, y encima con Infobae, además, que lo lee, perdón, todo el mundo. Nancy. Pero perdón, sí, que te diga esto. Y le duró un poquito el enojo y después enseguida se le pasó, porque se dio cuenta que la mamá le había hecho bien poder contar su verdad, decir lo que tenía que decir. Ella no quería prensa, no quería nada, solo quería contar su historia, pues estaban diciendo cosas que no eran ciertas. Y el hijo le dijo, bueno, está bien mamá, si vos te hizo mejor, está todo bien. Lo que pasa es que a él también lo empezaron a seguir algunos por redes sociales, y eso, incluso a Laura, algún colega, que yo los entiendo también, porque todos buscamos lo mismo, la han ido a buscar, y eso ella lo sintió un poquito, se sintió amedrentada. Porque es gente que no le interesa los medios, simplemente no, de hecho nunca le interesó a ella. No. Laura Sibila es una chica mujer, muy humilde, pero con la mujer que viajaba a Cuba frecuentemente durante todo el tiempo en que Maradona estuvo internado en ese lugar, era ella la mujer que viajaba y permanecía. Pero ya te quiero contar lo que pasó ahora concretamente. El teléfono del que Diego le había llamado a ella después se bloqueó y ella nunca más se pudo comunicar. Se bloqueó. Laura entiende que los últimos mensajes después de ese llamado ni siquiera se los había contestado Diego, donde ella le daba las indicaciones de dónde estaba viviendo para poder encontrarse, que era lo que querían hacer y que nunca se pudo concretar. Y ella releyó esos mensajes, te diría, diariamente. Ella está muy angustiada por todo lo que está viendo, por todo lo que está pasando. Y el día 6 de febrero, ahora, ella ve que ese teléfono que estuvo más de un año apagado se prende. Ah. Ve que hay una foto de perfil con dos nenas, que yo la tengo acá la captura, y entonces manda un mensaje preguntando a ver quién tenía ese teléfono. Dice, yo te tengo agendado, quién sos, sin decir ni siquiera quién era ella, y automáticamente el teléfono se bloquea. Ella me pasa el número, yo me fijo, el teléfono está activo, la bloquearon a ella, por algo la bloquearon y no le dijeron, no, el teléfono lo tiene. Mira, yo te digo, yo inocentemente, porque soy muy inocente a veces, le digo, Laura, puede ser que ese chip ahora lo tenga cualquier otra persona, que lo hayan vendido. Y ella, un poquito más viva que yo, me dice, Nancy, ¿a vos te parece que un chip de Maradona, de donde pueden sacar tanta información, se lo van a desprender? Evidentemente lo han prendido. Se lo agarró uno de ellos. Para tratar de borrar información. Borrar. Igual se recupera. Se recupera si no se reformatea. Y hubo otra situación puntual que ha vivido por estos días. Yo la semana saqué una entrevista con Mariano Israelit, donde Mariano Israelit decía que Diego Maradona le había dicho que tenía 100 palos verdes. Y que hoy esa plata aparentemente no estaba por ningún lado. Sí, lo dijo Khan también en LAM. Bien. Posteriormente a eso, ella recibe un mensaje de la nada de un teléfono que no tenía agendado, donde le dicen, vos tenés que decir la verdad. Vos tenés que decir que Israelit y Castro, Mariano Castro es el médico que también los acompañaba y que son amigos, muy amigos, eran muy amigos con Maradona los tres, que ellos le daban la droga, porque ellos te ensucian a vos. De la nada este mensaje. Ella no entendía de dónde venía ni por qué apareció esto. Ni siquiera ella sabía que yo había publicado esa nota porque no estaba muy pendiente de los medios. Le expliqué, mirá, salió tal cosa, evidentemente es alguien que quizá quiera desacreditar a Mariano Israelit diciendo estas cosas. ¿Quién será? Y la quieren utilizar a ella.
A ver, por lo que yo pude ver, porque ella el teléfono no lo tenía agendado, por lo que yo pude ver, sería un teléfono de algún portal. ¿De algún portal? Un portal. Y aparecen dos niñas en la foto. No, las niñas aparecen en la foto de Maradona. Un portal ligado a uno de los bandos. De la grieta, vos decís. De la grieta Maradona, si querés. Sí, digamos. De una de las mujeres. De ese lado, pero ella no entiende porque, digamos, el teléfono de ella lo tiene poca gente, lo tiene vos. Sí, no, aparte está totalmente afuera. Alguien más, y además ella me dice, me llame quien me llame, yo no pienso hablar con nadie. No quiere volver a hablar. Entonces le llama la atención que esta persona, que no sabía ella quién es, que tenía su teléfono, de la nada le apareciera con un mensaje así.